Y a lo que charlo, somos contra. <laughs> yo, cuando estábamos fuera del aire, yo lo que veía en el cuadrito de Val era Vivi Yoda bailando con la canción de Trema. y me estaba meando de risa. Yo siempre lo voy a decir, el intro de Yrikan Pot está bien duro. <laughs> esta música la música y la música el, el, pompea el, el efecto o sea, está bien bien pomposo bueno saludos a todas y todas oficialmente bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El campo Pod que si nos están escuchando por el, por el podcast pues no vieron lo, la charrada que acabamos de hacer que estamos <laughs> <laughs> Les invitamos a que vean el stream en, en la página de Facebook y YouTube de Puerto Rico Comecón porque somos unos charros y Yoda es el mejor. Este, yeah. Les saludo. Nadie tiene a Baby Yoda, mira. Está tomándose su té. Sí, Boy. su té, por un quote. <laughs> su tececito. Yo, yo también me invito de vez en cuando, sí. Les saludo aquí, Pete Valle. Conmigo, como siempre, está Valeria Montoya. Valeria. Sí. ¿Qué fue eso? No sé. hice así, en verdad quería hacer esto como los raperos oh. de antes. <laughs> así. Sí <laughs> Y como invitado especial, tenemos hoy a una de, nuestra gente, de nuestras personas favoritas ever, eh, el gran Watcher es directamente de Cultura Secuencial yeah. Happy to be here <laughs> otra vez. A ver si hoy el micrófono no me falla. Vamos a ver. <laughs> Como siempre, recuerden que este episodio de Gigrican Pot está traído a ustedes por el can Gear. Vamos a modelar, vamos a modelar. Ahí te tenemos. Voy, voy a, eh, ok, ok, voy a decir algo. ¿Qué vas a decir? Yo estoy enamorado de esta gorra, en serio, Ay, me y lo digo bien en serio. Es estúpidamente cómoda, pero estúpidamente ¿Sí? cómoda. Me, que, mi cabeza, que es enorme, le cabe perfecta. <laughs> Mira, yo también padezco de cabeza grande y esta es la única gorra. De... No, espérate. Vamos, gente, vamos, vamos, oye, qué chavierta con ustedes. Esta es la única gorra así, Snapback, que ahí me sirve. Yo, a... yo voy a seguir lo que estoy diciendo. No, no pero qué razón? yo me la, yo me la puse ya, no, no tuve que. Sí. Y, y, cancelado esto... este show. Cancelado, cancelado, Cancelado. cancelado. Ya, yo, no, pero esto, esto va a sonar el más estúpido todavía. Ah. Wait for it. Mano, qué rico huele esta gorra. <risa> <risa> Tiene un, como que una, un, un, un olor a nuevo bien, bien chévere que me gusta. Y no, sí, aquí quería... estamos despedidos, estamos despedidos no, de aquí. Yo no, creo que re... a <laughs> El bebé es un producto de calidad, en serio. Sí, sí. No me ría que sí. es en serio. Dame, <laughs> bebé, sí. déjame la mía. La tuya es diferente, así que... Es que mira, sí, la no. mía es... Esa que tiene Valerie, a mí no me sirve. A mí no me sirve, ¿sabes? Esta, ¿En serio? Como tiene, esta, como tiene un poquito de elástico también. Ah, que eso es. A que, a que funcione. Eso es. ¿Tú es, es. Yo, yo soy cabezona también. Está, está ahí, ahí. ¿Ves? está no, casi yo, yo tengo, en lo yo tengo máximo. Que un, un expander al mío. Una ropa, pero el mío, el mío está casi en lo máximo también, así que no te sientas mal. Literal, ah, está en, las últimos, en los últimos tres. Está. Por... <laughs> Somos un podcast de cabezones. Este. <laughs> Anyway, siguiendo con el show. Eh, recuerden que tenemos todo esto en girrican.com. Tenemos coleccionables como el Batman. El, a decir Batman. Ay, Dios mío. El Superman Red Son. Las t-shirts están bestiales, están súper chulas y la gorra que estamos modelando Guacho y yo mira, qué linda así que pueden conseguir todo esto y mucho más en geekcam.com todo lo que necesitas para enseñarle al mundo tu geek pride yes. y, y by the way yo espero que no haya metido la pata porque la vez anterior el pues, sí, lo hiciste no ¿so escuchaba lo que estaba diciendo sí no a... no un pepino un pepino no, se escuchaba <laughs> El episodio tan morón que lo no de mute al micrófono cuando estaba corriendo el video y no me di cuenta hasta que después de posteé el video que que alguien me escribe Dude, no dijiste nada del promo y yo ups ya, ya, eso pasa eso pasa Qué eso pasa pues, que tú quieres que te diga también eh, queremos mencionar que ya está de camino está allí llegando el uh -huh. miren esto Ajá. Brutal. el Hero System backpack exclusivo de Gigrican.com. Esto es un backpack hecho a la medida para convenciones. Para cuando volvamos, podamos volver a convenciones, hopefully yes. pronto. Y, y miren, miren las chulerías que tienen: tiene sitio para badges, tiene sitio para poner postes enrollados, tiene sitio para coleccionar. En verdad, está bien chulo, está bien, bien chulo, aún para, para el uso diario. <laughs> Así que viene de camino por Gigrican.com. Lo pueden, pero por ahí. Yo estoy en Está brutal, en verdad. Gusto, en verdad. Y, y por ejemplo, nosotros, que cuando. Mi, bueno, mi experiencia estos últimos años es que además de caigar por lo que uno compra, también pues equipo, ya sea micrófonos o lo que sea. Yo estoy. Manos y trípode atrás. Este bulto yeah. va a ser una bendición también para todo eso. Sí. Oye. Oh, yeah. Sí, y uno siempre va con un bulto a las convenciones. Siempre, sí. o sea, eso Porque si no yeah. estás cagando con basura por ahí. Exacto. <risa> 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 ok, a, siguiendo con los updates de lo que tenemos para ustedes, primero que nada. Recuerda que los últimos sábados del mes tenemos el Cosplay Show que es a home. No me acuerdo qué día va a caer en septiembre, pero creo que no me pregunten. Casi ¿verdad? para Halloween. Yo... Casi para Halloween. El, 20, no, el 26. ¿De septiembre? ¿26? Sí, sí. Okay. 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 Tenemos aquí a cada I... Norman. Eh... <laughs> Eh, eh, todos los últimos sábados del mes es el Cosplay Showcase at Home y nos pueden enviar fotos o videos de su, showcase, de, perdón, de su cosplay a PRCC Sessions a TercerHombre.com y el Cosplay Showcase at Home sale tanto en, en nuestra página de Facebook, PR.com PR en Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que también traemos cositas para ustedes por ahí. Eh, también recuerden que nos pueden enviar eh, fotos y videos de su cosplay de Anime Crossing. En este último nadie envió cosas de Anime Crossing, lo cual... Todo el mundo está cogiendo break. Y, pero, y Silma no envió nada, porque Silma se pasa poniendo cosas de Animal Crossing. No enviaron nada de Animal Crossing. Ah, pues hay que ver con Silma. No enviaron nada de Animal Crossing. O sea, fue una decepción. <risa> <misma>. <risa> Recuerden también que los viernes tenemos <laughs> para ustedes el PRCC Reload con los últimos en Noticias aquí con Ash y John, el corillo peposo de, de Legacy Universe. En verdad que sí, choro <laughs> para ellos. En verdad. Sí, es un show súper chulo. Es como... No, es un noticiero que está bien, hecho, ¿verdad? El concepto está bien. Este, está en nuestra página de YouTube y en nuestra página de Facebook todos los viernes a las 8 de la noche. Y nosotros, como saben, la Pod, está todos los miércoles a las 8 de la noche, tanto por Facebook por, o como por YouTube, por si acaso no están oyendo el stream de podcast, que saben que salimos en video desde nuestras casitas. Eh, también. Es pandemia. Sí, porque hashtag pandemia. Sí. Eh, entonces, este sábado continúa el torneo de Call of Duty No Man's Land. Ahora, en cuartos de finales, no te lo pierdas, el sábado a las 3. Eh, mañana hacemos un post con los itinerarios para que los, ten, los tengan y va a estar entonces en un pin post en la página de Facebook del Comic Con. Así que ya saben más o menos lo que tenemos para ustedes en estos días. Quédense pegados a nuestra página de Facebook y nuestras propiedades como en Instagram y Twitter, que vamos a seguir anunciando cositas por ahí porque yo sé que Ricky está planificando nuevas aventuras por ahí y salió un post esta semana de algo que no voy a, que no quiero mencionar porque la gente lo va a, me va a preguntar la respuesta es que yo personalmente no sé. pero pues es que tú no, acá tú sabes? este que está aquí Pregúntale a él sinceramente, no sé y, y tengo que decir que, que oh, esta que está esta, no, 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 esta, esta, aquí esta que está aquí abajo enseguida me escribió un mensaje como ¿qué es esto? <risa> <risa> yo ¿qué, ¿qué pasó ahí? Okay. No. no, yo lo que escribí fue ¿están bien? <risa> <risa> recuerden que Ricky Carrión, el productor ejecutivo de Puerto Rico es un freaking genio y algo está ponificando, así que eh, nada, lo que, el mensaje es que estén pendientes a, en la página de de Facebook de Puerto Rico porque siempre es la página Facebook que sale las, las noticias primero, así que eh, pronto esperamos tener noticias para ustedes entonces, pasando, moving on la semana pasada tuvimos una discusión bien random, bien random de esas de esas de esa tangentes que nos vamos a veces que es pues, parte de ¿No es el, el, ¿Es este, no este programa eh, pues, me gusta decir que, que en este podcast pues Hablamos de nerdería, eh, de cosas random y nos vamos en tangentes épicas. Viajes eh, <laughs> espectaculares. <ríe> sí. Y fue, pues, que no, para que no nos escucharon, escuchen ese episodio para que sepan qué rayos estamos hablando. Pero nos fuimos a un viaje de, inventándoles el Boricua TV Universe, como el MCU el D6 Monday Universe. Es básicamente. <laughs> una teoría empezó con una teoría de que todos los, los shows boricua como que se interconectan unos con otros y tú puedes crear un universo expandido y terminó pensando en el una versión como de boricua television de como que superhéroes y universo de Marvel estuvo bien nítida. este entonces quería leer algunos mensajes que nos enviaron que como me, era que me... como era como el, el Sunshine Multiverse que la pusimos <laughs> <¿Cuasi era>? <risa> 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 No sé si lo mencionamos, pero me gusta saber ese nombre. <laughs> es <El risa> Sunshine Verse. El Sunshine sol... ¿Cómo sería ese intro? ¿Cómo sería qué? Ese intro, ¿cómo sería. <laughs> no o sea, con la no... música que. Ajá. Una música así de porque... <laughs> Entonces sale así poco a poco de trabajo

las es sugerencias que nos enviaron que me estuvieron muy gracias a fue. Y eh, es lamentable que eh, ya no está con nosotros, pero Adman Chori Castro. Amén. <laughs> Diablo. Diablo. <laughs> Chori Castro. O, o si espera uno que está ahí ahora, bueno, es que así de local yo no. no. Sí, si no, tiene que ser local. <laughs> Olvídate, sí, sí. tiene que ser la que. Sí. sí. Déjame ver, Calito Ramírez. Como un chori, Cla como, como chori castro, no, como Antman. Bueno, es que Choricastro Castro <laughs> es un superhéroe, básicamente. Así, sí, ¿verdad? por eso. Sí, sí. sí. No, de repente Incércate. pensé en eh, eh, por como The Blob. Y ahora no me puedo sacar esa más entre la cabeza. <laughs> the Blob you not yeah, no, no, no. Pero es bien malo. Juvenat. Me vi un Hulk que está un poquito fuera de <risa> 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 Yo, el Hulk se que se hemos comido todos los tacos. <laughs> oh God. <Sí, risa> <laughs> el shawarma. <laughs> pero, Entonces, okay, <laughs> el corillo de Delegated Universe nos envió y este está chulo: Susetbaco so como Scarlet Witch. Sí, ya tres. Sí. Este está chulo, no te, no te rías. Este okay. me gusta, es, actually. Sí, yo, ella no, tiene el style Yo diría Natalia Rivera como Emma Frost. O algo oh, así. ¿Sí? sí, eso yeah. funciona. Sí. Ya. Yeah. Voy a poner la Bulbu como She-Hulk. O no, Maripini, que está bien fuerte. Maripini es She-Hulk. En vez de la She-Hulk She de los cómics que sabe que, está, lo que todo lo que está pasando, incluyendo que está un cómic. Es una She-Hulk que no sabe qué rayos está pasando. Nunca. Siempre está perdida, bendita. Les tengo a Deadpool. Les tengo a, a Deadpool. Giovanni. Sí, a Giovanni sí. Vázquez. <laughs> There you go. go. felicidades porque de que va a tener un bebé. We're getting there. We're getting there. <risa> <risa> Entonces, Evan, nuestro pana Evan Borio Ocasio, saludos I'm Evan. Right. Eh, nos envió, pues, el gángster como Tony Stark, ¿verdad? Y que cuando hagas el snap, o sea, el snap final, cuando eh, le ganan a Thanos, Ajá. diga, arroz, qué carne hay. Snap. <risa> <risa> Perdimos a Ponky, perdimos a Ponky, y señores, perdimos a Ponky. Mira, mira, mira Moncho, le... Moncho puede ser Ghost Rider. <laughs> mira, cuando, cuando derrotan a, a Loki, tú sabes que, que Holgo está haciendo así: que mientras ¿No? está haciendo, escucha al está haciendo ¡Fuah! 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 <laughs> 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 <Son> los peores <laughs> gracias chaves gracias después <laughs> eh guau <wow>. se da <laughs> discuerda en el aire para <laughs> tirarla después ok <respiren>. nosotros <laughs> podemos hacer los libretos ya, ya fácil ya está ya, ya, se está, menos... ya se está escrito ya se está escrito ya esto sería tremenda franquicia <laughs> no, fácil ya tenemos hecha, por lo menos two faces tenemos ya ready hey. two faces no, 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 ya tenemos dos fases en ah, el título Ah, Ah, ah ya pensé. Ahora <laughs> <¿qué hará? ¿Qué ríe> estoy pensando que podemos ponerle a Two-Face? Hmm. Ya, está difícil esa. O sé sea, que pensarla. Sí, este... sí. No, y así la digo voy a hacer medio fuerte. No, no, está bien. No. Dale, sigue, sigue allá. Anyway. Nuestro <laughs> <Sí. ríe> fanático, la gente que nos está escuchando, si tienen sugerencias, envíen un mensajes o déjenos un comentario aquí mismo. Por favor. Que de, definitivamente vamos a seguir leyéndolos con sus comentarios porque son bien entretenidos <laughs> y nos gusta mucho cuando participa. <laughs> este, yes. Así que, nada, de, siguen comentando. Ahora vamos a respirar un momento que quiero, queremos hablar de un tema un poquito más serio. <laughs> okay. eh, eh, recientemente perdimos uno de los grandes, eh, a, a Chuck Willi eh, Ay, no Chávez. Pite, me fuiste. exactamente en este momento. En si este no es, momento, si no, para, eh, si, no, si no es el micrófono mío, es Pete que se queda sin internet. Literal, <laughs> gente, si ustedes quieren hacer un drinking game, tomen <laughs> un shot cada vez que a Pete se le va al internet, ok. <laughs> bien, bien, bien. Pero para seguir con el pensamiento, sí, para seguir con el pensamiento, eh, como todos ustedes saben, este, el gran hit que recibimos los, los geeks en, en todas partes del mundo cuando escuchamos de la muerte de Chadwick Bosman, este, que solamente tenía 43 años, con cáncer en el colon, que lo tenía escondido, este, y estuvo cuatro años batallándolo. En verdad que fue algo bien, bien fuerte. Este, que, Watcher, tú, tú que también eres un fan de los cómics eh... Sí, eh, mira en, en, en mi caso a mí, eh, bueno, pa, para decirlo así, quien me hizo enterarme de esta noticia, y ya lo ha mencionado mucho hoy, este, fue Ricky, Ricky me envió un mensaje como que es esto es verdad y yo me quedé como que yo, wow, espérate, eso. A él estuvo bien raro, porque eh, nunca habíamos visto que estaba enfermo y nada por el estilo. Nada. Enseguida me en las redes y todo el mundo con los mensajes en Twitter, el post que salió de la cuenta de él. Y a mí en lanza, a mí eso me, me chavó la noche, por decirlo uh -huh. bien, no es lo que diría normalmente. Yeah. Este, yo pasé la noche básicamente yendo de entrevistas de él, vieja. Uh, viendo momentos y es como tú... Películas también, yo yo vi, o sea, Black Panther, que es un éxito esa película, y él hizo varias películas, 42, que fue la de Jackie Robinson, fue sí. espectacular también esa película. Este, Hola, Pete. ¿Estás bien, Pete? ¿Estás bien, mijo? Disculpen que como mi internet, como siempre, mi mom decidió pues apagarse y rebotear. Y pues ahora estoy en el backup de internet, porque si esta compañía sí. que gana premios, supuestamente, eh, <laughs> siempre cuando estamos grabando, siempre hace algo. Ellos no, yo saben. dije que esto es un drinking en, eh, tome, den, den un shock cada vez que Pete se vaya, se le vaya el internet. <risa> <risa> Pero anyway, estábamos hablando de de, de Chat Week, que yo sé que ahí fue que se te cortó el internet. Este, uh -huh. pero sí yo, yo me enteré porque yo estaba en un call con, con actually con Kimaro eh, Cali y Niza, que son los que casi siempre uh -huh. yo juego Animal Crossing y juego varios juegos. Este estábamos hablando y el esposo de Naisa dijo, "Mira, se murió Chatwick Boseman, se murió Black Panther." Y yo como que, "¿What?" Y yo rápido entré y yo como que, "No puede ser, ¿cómo es? Espérate, what? Ay, what? Man. What?" Oh, o sea, es algo que nadie se esperaba y saber que él estuvo cuatro años haciendo películas, uh -huh. haciendo personas tan fuertes como freaking Tachala, y saber que él estaba muriendo y que él estaba, ¿me entiendes? Las últimas, estaba dando lo más que él podía para hacerlo, fue algo bien, bien fuerte, en verdad. Yo recibí Las la noticia... Yo... Inmediatamente, uh -huh. Casi inmediatamente que, que salió, eh, me lo envió Sura del equipo del de, de Comic Con eh, y, e inmediatamente tiramos un post del Comic Con, que fue un post bien sencillo, fue la misma foto que, que usaron para el anuncio, este Y, mano, eh, es, ha sido los posts más... Eh, virales que se han ido más rápido en por lo menos en lo que yo he estado envuelto en social media de Comic Con yo creo que lo único comparable fue cuando, cuando hicimos unos anuncios grandes del Comic Con del 2020 que obviamente no se dio o sea, y, y hemos el alcance el alcance en Facebook para que tengan idea el, el número de individuos que han visto un post el alcance de los posts que hicimos sobre 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 Child Week, ha llegado a más de 400 mil personas Wow. Eh, para que te, tenga una idea, en el Comic Con de fans tenemos como 160 mil personas. Si no mal no recuerdo, puedo estar mal, pero eh, el cheque el, el Rich antes de venir ahora y ha llegado como 400 mil personas eh, ese post porque la gente lo ve y le da share y comenta. Y a mí lo que, uh -huh. quería, lo que quería comentar con ustedes es pues. Okay, fuera de, de la pérdida, que es una pérdida grande, no solamente para, para nosotros como fans, sino para, para la cultura y porque tenemos un, un actor que era genial, súper joven, a mí lo que más, más me ha hecho, y, y a mí personalmente, como le estaba diciendo, no sé si salió cuando se cortó el internet, me dejó puliu, a mí me dio bien no. duro, me dio bien duro. Eh, o sea, yo, a mí, yo no salí, al otro día... Cuando me levanté, no se me salieron las lágrimas porque mi hija estaba al lado mío. Este, pero estaba allí Ajá. como que aguantando. Eh, y a mí es bien raro que la, la, la muerte de alguien famoso me dé tan duro. O sea, recuerdo quizás sí. a Robin Williams. Eh, sí. Pero a, a mí lo que me, me, me está bien interesante, que es lo que quería discutir con ustedes, ha sido la reacción. <coughs> Yo, yo no me esperaba una reacción así, la reacción ha sido increíble. Eh, la nah. reacción de, no solamente de la industria artística, sino de los fanáticos. Y eso, me, fanáticos. Uh -huh, y eso refleja lo importante que es, era él como un actor y también lo importante que es el personaje. ¿no? Y, y es, uh -huh. es, es interesante porque es un personaje que, que fácilmente pudo haber sido una caricatura. O sea, yeah. hecho por un, un actor menos que, que Chadwick Boseman. Hubiese es sido una caricatura por, eh, porque ¿sabes? se presta para eso, ¿no? Este, y yo creo que eh, el, la, el carisma y es, es, es que tú lo veías y parecía un rey mano. Es que era el profesionalismo que él tenía haciendo ese papel. Exacto, él daba los aires de realeza. ¿Me entiende? Y yo pienso que él también le dio un respeto también a esa cultura, aunque Wakanda no existe, pero ¿me entiende? Esa cultura es bien influenciada con la cultura africana. Él le dio respeto y le dio este, su lugar en, en la historia y en el cine, ¿me entiende? Y yo pienso que... Eso fue una de las cosas porque esa película fue exitosa, porque claro. le dio una posición grande a esa cultura, a, a sus costumbres, a sus atuendos y también en, en un personaje tan noble como es él, porque no es un chavaquito inmaduro, él es una persona que literal tiene mucho respeto con su cultura, con su, con su sangre por donde él viene y con su familia. y... Uh -huh. Y eso es algo que yo sé que retornó en mucha gente, y, y por eso es que Black Panther fue un freaking éxito total. O sea. Sí, el este Boseman, él, mucha gente le gustaba eh, como actor, porque él, él era, de verdad, mucha gente de lo que era el old Hollywood. Eh, mm -hmm. Tú no conocías uh -huh. mucho de él como persona, porque él prefería que tú no supieras mucho de él para así que sus papeles fueran lo que llamara la atención, sus interpretaciones. Mm -hmm. y él, Exacto. que él, él también es famosa. Pero, o sea, Pete habló del rich que tuvo el, el post de ellos en, en, acá en el Comic Con. El post de Twitter de Chavis Boseman rompió el de Twitter. O sea, el, eh, yeah. tuvo 7.6 millones de reacciones. Uh -huh. eh, ese post, wow. Pero tú veas el impacto? que este actor estuvo más en la cultura popular, pero también en, 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 en las personas hoy en día. Y me, yo me acuerdo cuando se llevaba espanto y que eran las masas de personas yendo, tú veías los videos My de Dios, Dios, yendo, sí. vestida, las películas, sabes que todo fue con respeto y amor. Y entiendo que eso fue algo que definió mucho lo que es esta persona. Yo, yo creo que también que lo otro que llamó, que chocó más es eso, de que él haya mantenido su enfermedad secreta. Que muchas veces los celebridades son un libro abierto, todo el mundo sabe lo que ellos hacen. Si van al baño, todo el mundo lo sabe. Y que él haya mantenido ese secreto mientras él iba a hospitales, a visitar niños con cáncer este, y hacía su, su charity, este, es algo bien que no, que no se ve mucho realmente uh -huh. en celebridades. Que sea una persona así que decidió: mira, realmente esto es en mí, esto no tiene nada que ver con mi fama, so, no tengo que decirlo. Oh. Y hablando de personajes de Black Panther, eh, sí, han habido superhéroes negros antes, o sea, no es el primero, mm -hmm. pero yo creo que es el primero que, que su identidad como un hombre negro es parte esencial del personaje que se ha ido mainstream, ¿no? Eh, porque mm -hmm. tú puedes hablar de Wesley Snipes como, eh, como Blade, Blade pero, pero no era, o sea, era Wes Snipes, no era, no, no era parte íntegra de su identidad, la cultura africana, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no. Y este es el primer eh, superhéroe mainstream que yo me, me puedo equivocar, pero es el primer superhéroe mainstream que ha visto todo el mundo que, que, que ser negro es parte esencial del personaje. Y yo creo que eso es lo que ha resonado con, con la, la cultura en Estados Unidos, principalmente. Eh, con lo, lo, que la cultura o sea, eh, African American culture yeah. y, y por eso fue que rompió todos los récords porque es que es tan importante para uno verse, para uno como un individuo verse reflejado en, en, en un idea. superhéroe en una pantalla, que es algo que dicho sea paso, los latinos realmente no hemos tenido. Mm, no bueno, ningún... este Spidey eh, Into Ay, The Morales. Spider-Verse sí Spides pero pero no, es, no se ha ido mainstream todavía realmente como, no. como la Panther o sea, el día que tengamos una, y también no, no estoy, no not putting down Miles Morales, a mí me encanta esa persona, pero Miles Morales es new rican sí, no es puertorriqueño o, o, o full latino ¿entiendes? Este, Gracias. Eh, tengo así se, se ve, pero Tommy Vilan, sí. sí. que sí. él es sí. el yeah. mm -hmm. dibujo está portada de, bueno, sé que la gente que está en podcast, no lo va a escuchar pero básicamente eso que están diciendo la, la, la representación, viendo uh -huh. los niños abundando como que mira, este soy yo sabes, la de, de la Panther, que en verdad que yo entiendo que eso afectó mucho y en cuanto a lo que estaban diciendo, Shavick se fue en contra de Disney porque él estaba demandando de que quería que tuviese ese acento Sí, sí uh -huh. y Disney como que no quería pero él estuvo ahí, 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 hasta que al fin lo, le salió y lo pudo hacer de uh -huh. esa forma Y mano él, qué bien y esos acentos le quedó súper fantástico. Si ¿verdad? tú no supieras Porque que era un chava, chavaco de Carolina del Sur, jamás te ibas a imaginar que era un chamaco de Carolina del Sur. No, y que, y que el acento es bastante. No es como. Tú sabes que hay gente que hace acentos, pero se escucha que están como mofándose el acento. Sí. Él lo hizo dándole el respeto que merecía ese acento de esa cultura. Eso. So que lo hizo excelente verdad no no hay queja este lo otro que me di de las reacciones de los fanáticos los niños tomando o sea, con, con su muñequito de Black Panther haciendo el Wakanda eso uh -huh. a mí me oh, me partió el, el corazón porque yo sé que los niños no entienden muy bien qué es lo que está pasando pero sí. pero yo sé que en algún momento van a entender que pues ese Black Panther que conocieron pues no está ya con nosotros pero pero todavía sigue el alma corriendo entre todo sí. y nosotros a veces creemos que, que eso la idea de, de, de un niño verse representado por un superhéroe es medio clichoso. ¿no? que ah, pues, okay. pero pero yo yo lo he visto o sea mi mi hija cuando ve a un superhéroe mujer se le abren los ojos o sea cuando ve a Wonder Woman Captain Marvel se le abren los ojos y, y por fin entiende que ya puede ser eso y y esto me lleva entonces de, de voy a traer jalado lo que esto que quiere decir okay. yo sinceramente creo que la única forma que pueden que Marvel pueda hacer esto bien moving forward es que Black Panther sea ahora la hermana. Esa, okay. es, la, esa es la teoría de que Charly okay. sea la, la próxima y que eso se ve en los cómics. Eso mm -hmm, ha salido. Eso, que no, no estaría tan fuera del lugar que lo hicieran. Eh, pero hay que ver, porque... Es, yo digo que es muy temprano para saber... ¿Qué sería el futuro ahora de claro. Marvel? Sí, sí, pero, este... pero la verdad es que o sea, es un personaje que no se puede abandonar, por lo menos la posición de Black Panther. No me refiero a, a T'Challa específicamente, sino el, el, eh. el símbolo de Black Panther es, es, ya se ha vuelto tan íntegro en el universo de en MCU que de alguna forma tienen que, que move forward, tienen que acknowledge lo que pasó con, con T'Challa y tienen que move forward porque Wakanda está ahí, ¿no? Y Wakanda parece que va a ser una, una, una pieza clave importante con lo que lo ha sido anteriormente you know? y en bueno, una bueno, forma bueno. Uh -huh. y de vale. una forma ya Disney per, eh, trabajó con algo así que fue cuando murió Carrie Fisher que ya iba a ser un, uh -huh. un elemento clave en, en Ay, la trilogía no, que, que no hagan eso que no hagan eso no. no 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 I know I know pero que ya ellos lidiaron con sí. eso o so que yo espero que no vuelva a repetirse algo sí. como eso. Yo, en cuanto a lo, a lo que dijo Pete, a, a, a mí me, me gustaría, sí, que, que fuera Shuri. Y eso también se ha visto ya en, lo, en los cómics. Um, pero también uh -huh. eso, algo que... Bueno, y de nuevo, este no es el tiempo para hablar de esto, pero ya, ya que fuera en el tema, este, yo entiendo que Disney, con la película esta que viene de Doctor Strange, de los multiverse, creo uh -huh, uh -huh. que también puede, puede, puede sacar a Disney de esto y de muchos problemas que se pueden encontrar en el futuro, porque también el mismo Jeremy Renner con Hawkeye también ha tenido un par de problemas legales, ¿sabes? Yo entiendo que eh, cualquier cosa que ellos vayan a cambiar, sea lo de Black Panther, sea cualquier casting, de este show, eh, con esta película de Into the Spider de bueno, Into the Spider Verse de, eh, de, 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 Strange de Strange? Into the Darkness o whatever the no, no of eh, multiverse of multiverse of, madness. multiverse of madness exacto Ese. Ese, yo Ese. entiendo que ahí pueden entonces sacar maybe maybe es, es suri churi maybe es este el 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 que viene Villain en Black Panther Dios mío el Killmonger Killmonger maybe eh, este esa y, es otra la gente estaba hablando de eso, de que sea Killmonger, pero no sé, sería como que echar bueno, para atrás, eh, poner bueno. a Killmonger, que supuestamente está muerto y que literal se quería llevar de, de, a, a soltar, se quería llevar el Aguacanda haciendo el rey ah. eh, a la mala. No sé si valga, si se vería bien que digan, pues, ¿sabes qué? Vamos a poner a Killmonger después que Tachala pasó lo que pasó de morir y, sobre, y resucitar como. ¿Me entienden? No, no sé. Ahora no. Pero, pero but, guache, ese comentario tuyo, yo no lo había pensado y está genial. O sea, Marte, Marte, Madness puede ser el flashpoint de Marvel. Puede ser en, en la película que, que, re, que resetee lo que necesiten que resetear, eh, que arregle lo que necesiten arreglar y para que entonces You Move Forward con un slate no va a ser totalmente en blanco, pero quizás puedes mejorar otras algunos detalles. No, fíjate, no había Exacto. pensado en eso. Y, y si lo hacen es freaking genial. Y, y si lo hacen, lo oyeron aquí primero. Y fue el guacho que lo dijo. No. <laughs> eh, en cuanto al tema que tú querías de, de la semana, no sé si para cuando vayan a tirar, que tengo algo que se puede atar bien. Porque yo, yo tengo un... Okay, vamos a hacer eso. Vamos, antes que siga. Vamos a introducir. <laughs> vamos a presentar el tema de la semana porque está perfecto para, para movernos. Ahí. Es el, y, el, el paso. Y tú empiezas hablando. Ok, el tema de la semana que queríamos hablar es que queríamos compartir con ustedes nuestros fan theories favoritos. Y los fan theories son, pues, cosas eh, que en, o en tu headcanon, cosas que, que tú crees que pasen o, o eh, conexiones de una cosa con otra que no son oficiales, son simplemente que fanáticos se lo inventaron o tú mismo te lo inventaste y pues que quieres compartir. Así que ahora, con esa introducción, dejo aquí a. Uh, el señor que está al lado. De. Gracias, gracias, Pete, por esas palabras. Este, mira, lo, lo que estaba diciendo era, y esto yo, yo estaba hablando eh, con, con Vanessa y Gaby, es que a mí me encantaría, porque San Raimi es quien va a dirigir esta película. Y uh -huh. entonces, este, han habido muchos rumores por ahí de que, que quieren ver básicamente el Into the Spider-Verse, pero en vida real, ver a Tony Maguire, uh -huh. ver a Andrew Garfield esa es mi wet dream en cuanto sería que al final de la película exacto pase algo con Spider-Man que veamos que veamos a Dios mío, a Spider-Man de ahora, yo estoy con los nombres horriblemente mal Spider-Man de ahora que va a ser Diablo acabas de decir eso Tom Holland Tom Holland Tom Holland Tom ¿Cómo? Holland, Tom Holland, somos los es peores, que... Es sí, que cuando momento. te voy a contestar, iba así todo Beguai yo, no, ¿qué te pasa, idiota? Ay, no. <laughs> que tú te imaginas que algo pase, que esté Tom Holland este, peleando contra alguien como parte de la película, no en un momento que salga lo que sea, y esté perdiendo y de momento eh, venga y salgan, otra te la de otro lado, que <laughs> sea Tom Maguire y Andrew Garfield apoyándolo a él, y es entonces de pie a tercera película de Spider-Man, que sea uh -huh. entonces una versión de Into sí. the Spider-Verse o peleando todos ellos juntos, o algo así por el estilo. Y yo yo no que yo he escuchado mucho de eso, de que traigan a todos los que han hecho de Spider-Man, como Garfield y Toby Maguire, para, para la serie. A I mí, mean, es, es Spidey, Spidey trae el multiverso. Sí, tú, y tú sabes, hablando de nervioso, para mí, nervioso sería que trajeran a todos los Spideys, incluyendo a Nicolás Hammond, que fue el Spidey de la serie de los 80. Oh. La serie de Televisión 80, que fue mi primer Spider-Man. La primera vez que yo vi Spider-Man fue ese tipo. Yo nunca vi, yo nunca vi esa serie que era horriblemente es, mala, era horriblemente mala, pero para un niño de seis años era como que, oh, se pega a las paredes y era... Aquí, es, aquí como, el tiempo. <laughs> Cállate. Mira, voy a... Ah, el chico eh, no, eh, se pero, tiene que despedir. No, ah, no, no. no <risa> pero, pero, <risa> lo, lo mío es como, esa a y, y entiendo que él es el, el enlace perfecto con Tony Maguire, pues, porque fue el que dirigió la trilogía de él, para uh -huh. o sea, que lo traigan, para mí no sería un un firefish para para callarme y que ustedes vayan la que la que sí yo traía para este tema es a mí a mí me encantan en los musicales y okay. en cultura en todos lados y ustedes han visto grease obvio sí ya ustedes han escuchado el fan theory de que sandy está toda la película muerta sí What? Explica, explícalo, explícalo, explícalo explícalo, 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 explícalo el, 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 este fan theory es de que, sabes que al principio de la película tú tienes a Sandy y a personaje de otra vuelta, Danny Danny Zuko, en una playa ¿verdad? ¿Sí? pues el fan theory es que ella se ahoga en esa playa y ella oh. cae en coma y todo lo que vemos desde que ella llega a la, a la escuela, es en la cabeza de ella y el final es y el final, por, got, que, bueno, te... por eso es que tú ves, ellos están volando en el carro, volando Ajá, al final y toda final la cosa, como ellos, un carro volando hacia el cielo. Uh -huh. ¡I got chills! ¡Oh, my God! Y sí, hay muchos wow. mucho fan theory así de que hablan como, que son medios tétricos, ¿verdad? De que hablan de muerte. Sí. Eh, hay uno, uno de. de Pixel. Hay muchos de Pixar también que son medios tétricos. Eh, hay uno de, de Rock Rats que es súper deprimente. Oh. Súper sí. deprimente. Sí. Que, que, lo, okay, eh, sí, que el, el error es que Angélica, eh, todos los bebés son inventados por Angélica. Porque Angélica. No es déjame Pero terminar. No era que... <risa> déjame <risa> terminar. <risa> déjame <risa> porque es Porque como Angélica es una niña que, eh, que está sola todo el tiempo, porque los papás no le hacen nada de caso, Ajá. pues se inventa otros bebés para que estén con ella. Pero la, los bebés que se inventan son. Eh, que la gente que está alrededor de ella ha perdido bebés. Por ejemplo, Chucky está muerto. Uy, no. Y, y el, el papá de Chucky perdió a la esposa y el hijo, y por eso es sí. que el papá de Chucky está siempre deprimido. Sí. Entonces, eh, Tommy fue un stillborn, y por eso es que Tommy como que está, es medio weird looking. Sí, y... El camino de año, ahí. Entonces... O sea. eh, eh, la mamá de Philadelphia, que se me olvidó el nombre de ahora, los papás de Philadelphia tuvieron un aborto, ah. o un aborto natural, o sea que el bebé nunca ah. nació, y como Angélica no sabía si era nene o nena, pues le di los dos y por eso son gemelos. Ay Dios, es mío, ¿pero ¿qué es esto tan dark? <risa> <risa> dark. Yo, yo empecé yo con no los dark, sé. perdón. <laughs> Yo traté de que no saliera en mi cabeza, porque ese, yo, yo escuché esa teoría y dije, no, nope, no, nope, sácate, sácate, sácate. Y gracias a Pita, ahora ha vuelto a mi nunca, cabeza. Nunca, nunca haya escuchado esa, nunca haya escuchado esa. No, eh, eh, hay, hay una teoría de que Fresh Prince of bel Air es que a, a, a Will lo mataron en una pelea en Filadelfia y pues el, el tripa del cielo es vivir con estos tíos etéreos, millonarios. Okay. Eh, y pues toda la serie le está muerto. Ay, Dios mío. También hay una teoría de los Simpsons que es similar que todos los Simpsons, después de cierta temporada, es que Homero está en coma. Y por eso es que los Simpsons se ponen tan cada vez más silly más silly más silly. Y por eso es que entonces también el protagonista de los Simpsons ha cambiado a ser Homero. O sea, hay muchas teorías bien darks. Yeah, okay. Todos estos fan theories así de muerte. ¿O, o de que no, no, no. El dale, dale, tienes uh -huh. uno que no se da muerte, Ponky? Yo tengo uno que no es de muerte, pero puede uh. ser que Pit vaya a gritarme y puede ser que me saque <laughs> de aquí. Como aseguro, porque es de Star Wars. Y dale, es esta dale. teoría que yo sé que mucha gente la ha escuchado, Yes. es... Hands up no. <laughs> que handshakes free. No. Que... Jar Jar Binks es un Darth Lord Ah, sí, Así. sí, sí, sí. sí, sí. <laughs> que, Por eso, yo sabía, hay mucha gente que ha escuchado eso y en verdad esa teoría, yo me puse a leer el, el desglose de por qué piensan que, que realmente Jar Jar, yo lo había escuchado hace muchos años atrás y yo dije, concho, ¿verdad? tienes algo de sentido, o sea Jar Jar brinca sobrehumanamente hace la forma de pelea de él, es bien media Sith Lord, este, no sé puede ser que Candúcula y se le metió algo en la cabeza y le dijo a Jar Jar, you're mine o algo, no sé, no yo, sé yo, yo, ustedes llegaron yo no sé si fue aquí que yo lo hablé pero de que Jar Jar o en una extended novel eh, sale de nuevo y él es básicamente él está en la calle pidiendo dinero sí. es un juggler sí. y sí. La, gente se, la gente se burla de él sí, sí todo, a mí me da sí. pena, a mí bueno, a mí me da más pena el actor, ¿verdad? Que la pasó mala después sí. de haber hecho ese papel, ¿verdad? Pero pero ya ya en verdad es annoying. Eh, yeah. yo, yo tengo pero otra, sea, pero dale. dale, dale a da, pero de no, que dale, sea dale. un Darkseid, está cool porque le da un giro diferente a, a los annoyance de, de Jar Jar a que sea sí. realmente un... un... El... Pasé con Star Wars bien rápido y después te ah. The Watcher. Eh, hay una teoría <laughs> también, eh, y esto... Eh, esta parte de autoría es bastante común, eh, common knowledge, ¿no? Que todo Star Wars es contado por Tudito. O sea, tú lo que estás viendo de Star Wars es lo que Artudito está contándote de Star Wars. Pero tú tú. Exacto, pero lo interesante es que realmente la historia que estás viendo no es la historia de verdad. Es la historia que Artudito te quiere contar porque él está haciendo una historia donde los protagonistas son la gente que es alrededor de él. Mm. Ok. Y porque siempre está todo Star Wars, Exacto. se la está en todo. O sea, él te está contando lo que eh, en la versión donde él es uno de los protagonistas y sus familias, o sea, sus owners también son como que parte integral de la acción. Eh, o sea que, que hay la, la, la idea es que hay un poquito de unreliable narrator ahí eh, porque estás viendo todo lo que está pasando a través de la cara de la, la cara este la, la voz de, de R2. Nada, eso sí. rápido. Dale watcher. Mira este y, y yo no voy. Esas series que a mí me encantaron. Ustedes vieron The Walking Dead. Ya, yeah. sí, ok. Pues hay una, hay un fan theory que dice que Breaking Bad es una secuela a The Walking Dead. Que supuestamente, si <laughs> sí, yo ahí en este intentan hacer el de, de Heisenberg, porque él muere este mm. y, y sale mal. Y ahí entonces que sale eh, lo de los zombis y todo revolú, pero en la serie, no sé si fue un gimmick o lo que sea. Pero en The Walking Dead salió una vez una huesita del de mef de Heisenberg, uh -huh. que, era, era, mef. que era azul y todo, que Mew lo tenía, Merle Dixon lo ah, tenía. Parece que, pues, pues es que la gente como que lo, lo, lo ató. Yo creo que puede ser que maybe lo tiraron ahí solamente para chabes con los fans. Sí, 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 sí eso, bueno. eso pasa mucho. Este, Pete, ¿tú quieres tirar el tuyo? Porque yo tengo otro. Ok, uh, dale, dale, Okay, sí, yo voy a dejar la pinta <laughs> al final porque yo, yo quiero. Okay, es que la mía va a tomar uh, tiempo porque tengo que llevarlo paso sí. por paso. Ok, dale. Ok, ok. <laughs> pues la otra teoría es de uno de mis shows favoritos, que es The Office, que es que Toby, que era el, el de yes. Human Resources, yeah. era el Scranton Strandler. Strangler, ah, que sí. era el, el <laughs> El criminal, y hay, muchas, y hay muchas cosas que lo dejan saber. Como una, bueno, el carro cabrón. que tiene Toby es el mismo que, es el mismo que cuando están saliendo en televisión, la que lo están buscando, la fuga de, uh -huh. del Scranton Strangler, es el mismo carro. Este, que Toby supuestamente se fue y que, que, que casualidad que la, la, los crímenes dejaron de pasar. Uh -huh. Este, y pues ya, o sea, ya ellos dijeron lo los productores y los creadores dijeron que no, que es mentira, que realmente no era Toby, pero Es mentira, quote, quote. Sí. es que hace demasiado es, sentido. ¿Es, es él o es, o es Creed? Que Creed es el otro que se sabe que es un criminal. Ay, me so, encanta cuando Creed llega todo ensangrentado a una yeah. vez y, y está, y está jugando Murder Mystery. ¡Sir! No las pilas que se queda, ok. No. Vengo ahora y se va corriendo para el carro. Ah, sí, no, sí, no, there has been a crime in here. Ok, give, give me one second, ah, no, pero también el día que él está lleno de sangre y, y él cuando lo entrevista dice, I didn't know it was Halloween. Sí, timing. <laughs> Como que. We <laughs> <So, risa> so, did En esa serie. Sí. A mí me encantaba eh. so, Ok, es Otobia oh, escrito. Ya. Yeah. <laughs> sí. okay, ok, pues Ok, yo vale, ahora, yo ahora vale, es que, vale. ahora es que, dale. Ok, okay, okay esta, dale, teoría, dale. esta teoría, esta teoría es 100% mía, 100% mía. Yo no, me, no recuerdo dónde rayos la saqué, yo creo que fue esos días de la ducha que uno como que, hmm", o, o me fue <laughs> con un viaje a algo, no sé, <laughs> pero la ha tenido conmigo, yo, eh, esto, la primera, la única vez que yo compartí esta teoría era en público, <laughs> Fue allá atrás en los tiempos que yo era moderador de, del FanForce.net. Estoy diciendo que fue como el 2002. Así mm. que, fu fuera de par de gente que le he contado esta teoría, solamente ustedes que me estás escuchando y par de gente de no sé Busserberg, esta teoría? Y esta teoría es sobre la reproducción de los pitufos. Porque, ¿usted no se pregunta dónde rayos salen los pitufos? Cálgame los creo. No, los es okay, creo a pitufina. Uh -huh. Pitufina pues es una que wait, wait, wait. eso es canon, ¿Eh, eh, eh, ¿Sí? Pitufina. Sí. Sí. no, no fue a no fue a Pitufina, fue a, a la otra. No, no, a Pitufina. Pitufina fue creada pero... y tener el, el pelo negro, era mala, y cuando se volvió buena, se le convió el se pelo rubio. rubio. Porque los, los rubios son buenos ah, Sí, son pero también después me creo, a la otra que tiene los moñitos. Eh, sí, la otra nena, la otra nena. Okay, pues voy, voy, déjame establecer la teoría primero. El, 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 vamos a establecer el marco teórico. Esto es una tesis, ¿okay? Ay, vamos Dios, a establecer el marco teórico, okay? y, y, y tratan de seguirme, ¿okay? Dale, dale. Los pitufos son siempre 100. Siempre exactamente 100. Ok. okay. Esto es de acuerdo a la serie. Siempre exactamente 100. Y no estoy contando los pitufos que llegaron después. El, el abuelo pitufo y los nenes. Estoy hablando de papá pitufo con los pitufos. Son siempre 100. Ok. Ok. Siempre son 100. Todos tienen la llamada, excepto dos pitufos: Papá Pitufo y bebé Pitufo. Están conmigo hasta okay. ahora, ¿verdad? Okay. Sí, estoy, estoy, estoy. Son todos varones. Todos uh -huh. son varones o oh, gender neutral. No sé. Porque esos pantancitos están bien pegados y ahí no se sé ve nada. <risa> <risa> este piso, era que si nos van a aguantar a no, le he, nada, no le he dicho nada malo no tiene en bolsillo no tiene nada no tuvo que sí, guardar nada bien. los bolsillos sí, sí, no, 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 están mal tiene que tener okay. un fanny pack para las cosas. Okay. <laughs> establecido eso seguido sí. está diciendo cosas oh, está el Esto estoy grababa el pitufovers <laughs> papá pitufo en, no me acuerdo en qué episodio porque esto lo, esto me lo inventas hace tanto tiempo que no me acuerdo el episodio exacto pero papá pitufo tenía un papá pitufo que ese es el abuelo pitufo que lo encuentran porque el abuelo Pitufo se perdió por ahí una misión medio charra, okay. este, y eh, cuando se lo encuentra, papá Pitufo dice, no, este, este Pitufo era mi papá Pitufo, ¿ok? Eso establece que antes de esta generación de Pitufo había otra generación de Pitufo con, una, con un papá Pitufo que era esta abuela Pitufo, y 100 Pitufos, de los cuales papá Pitufo era uno de ellos. ¿Qué pasó con esos Pitufos? Esa es la primera pregunta. Aguanten ahí. Se supone, o sea, que se, se supone que hayan habido... Otros 99 pitufos, tres más de edad, papá pitufo, con un papá pitufo que era más viejo. Ok. Ahora está la otra parte. Bebe pitufo, en un episodio, están esperando que diga su primera palabra, porque en la cultura de los pitufos, tu primera palabra significa qué trabajo tú vas a tener en el futuro. Y pues, okay. si, si tú eres este, eh, qué sé yo, el, el cocinero, pues dice eh, espátula o algo así, ¿no? O sea, tu primera palabra significa que eh, tu rol en esta comunidad comunista eh, hardcore donde todo el mundo ah. tiene un, tra un trabajo asignado, no se puede enviar a otro este trabajo y todo el mundo trabaja para el bien de la comunidad porque los PUTOS son comunistas, pero eso es otra 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 discusión totalmente diferente. Okay. So, <risa> ellas... <risa> 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 estoy, estoy ahí todavía. Ese <laughs> Ese año fue bien largo, ¿viste? Man? Entonces, está? <laughs> ¿Estás ¿Tú conmigo que no? todavía? Ok, sí. good. Pa 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 para, mí, pa para mí que no fue un baño de nada, pero dale. <laughs> y no fue que el inodoro estaba concentrado <laughs> leyendo los comités de, de Pitufo y él dijo que es en la bañera. Ya, ya, ya. El inodoro no tenía nada que leer entonces entonces hizo como que... Mm", ok. Ok. En este episodio de que, que todo el mundo está buscando que... Que Bebé Pitufo diga su primera palabra La primera Ajá. palabra de Bebé Pitufo fue Gargamel Y todos estaban como que ¿Por qué digo Gargamel? Entonces Papá Pitufo dice Eso significa que va a ser un líder en el futuro Porque todo buen líder Conoce quién es su enemigo Entonces, Eso quiere decir que se está establecido Que el próximo Papá Pitufo Es Bebé Pitufo Lo cual cuadra porque entonces la próxima generación de, de pitufos va a ser más joven que bebé pitufo. Bebé pitufo va a ser más viejo y va a ser el papá pitufo. Okay, ¿okay? ok. Ahora, ¿cómo llegamos entonces de la generación de ahora a la próxima generación? Y aquí es que se puede avisar y aquí es que lo voy a perder totalmente. Aquí es que se pone bizarro, <laughs> <vez>. Ya <laughs> yo tengo una teoría perder. en mi cabeza. Ya yo, ya yo un, inventé una teoría. Ajá. Va a haber Ajá. un día, va a haber un día que pitufo mate y se coma a todos demás pitufo y lo único que sobre es la colita porque la colita es como un huevito y de esa colita sale entonces el, la próxima generación es actually a little egg y de esa colita sale la próxima generación de pitufo que todos van a nacer a la vez van a tener edad y, y van a ser protegidos por el pitufo que es el que se los comió a todos y los mató a todos y, y entonces sale la próxima generación de pitufo que es la única forma de explicar eh, que lo, los otros cara. Pitufos, <laughs> sí. ¿Qué otros... pasa en tu niñez? Cuéntanos. <laughs> que... ¿Qué es esto? Pero es que, ¿cómo más tú puedes explicar que el Papá Pitufo exista y los demás Pitufos de su generación no estén ahí? Pues se los comió. Y son unos clones. ¿Y sí, pero ¿dónde están los, 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 dónde están los cuerpos y dónde están la, la, las tumbas? ¿O fue que... Yo acabo de crear una. Mira, espérate. Ya yo tengo una. Yo tengo pues le, una le, le la teoría corita. Le cortan la colita, se queda con, con el huevito que es la colita y le dan el pitufo a Gargamel para que se los coma. Entonces tienen la próxima general. O sea, tú me acabas de crear una teoría. Dale, Esta dale. es mi teoría, ¿ok? Dale. Gargamel era un pitufo, ¿ok? Cuando los pitufos llegan a una edad, ellos crecen a ser humanos y Gargamel era un rebelde que lo sacaron de, de la comunidad comunista de los pitufos. Es que la, era, Gargamel era capitalista, lo ¿no? que pasa? Era capitalista y sabes que, Dios, sabes que yo me voy para la porra. Y cuando creció, se quedó con esa espinita ahí de resentimiento. Pues yo voy a matar a todos los pitufos para que cuando crezcan no me echaban la vida como me echaban esto. De déjame conectar tu historia con la mía. Okay. Okay. Gargamel fue un pitufo rebelde que se fue, ¿verdad? Y qué pasa que si los pitufos no se lo comen aceptados, no se mueren aceptados, se convierten en adultos. Por ende, él fue el único que sobrevivió a su generación, pero todavía tiene ese urge de comer carne de pitufo. O maybe él mató a toda su es, generación. Y por eso es que quiere comerse los pitufos. Bueno, aunque la, la motivación de Gargamel cambia entre comerse los pitufos y convertirlos en oro. Lo cual significa que tiene hambre de comerse el pitufo y también es capitalista, y por eso lo votaron. Pero es que lo que decía Gargamel al principio de, de la serie es: como odio a los pitufos? Los mataré, los mataré, aunque sea lo último que yo haga. Sí, pero, lo último pero que yo haga. La, la Así que. que... La motivación en la, en la película original de Pitufo era que los quería convertir en oro y ah. después que se los quería comer. Pero, pero la película live action de los Pitufo es canon. Yo no creo no, que eso sea. Estamos, canon. Estamos hablando pues... de otro. Esto es otro nivel. Eso, eso es, el es el Pitufo, -verse. ]verse. Es pa, Eso es el multiverso del del Pitufo. Pitufo no estamos hablando de mucho <laughs> <laughs> Mira, yo los cómics, las de los estoy, cómics, <laughs> todas las 80. Según, según Google, los bebés <laughs> Smurfs vienen. Tienes que buscarte en Google porque hay que seguir pendido. <laughs> O sea, dice que los bebés Smurf vienen por un stork, una cigüeña, cada luna azul. Que eso lo es lo que le quieren, lo que le dicen a los otros pitufos para que no se asusten. <laughs> para que no, no se asusten de que Pitufina tiene las piernas eh, sueltas. Eso es todo. Porque Pitufina es la única nena. Como decir pero, no, pero, Pitufita pero Pitufina ellos, ellos no es un Pero Pitufina son asexuales. Exacto, Pitufina no pero es no, un pitufo. Baby. Pitufina maybe, no es un... maybe, actually si tú te pones a pensar, maybe es lo que ustedes dicen que son asexuales uh -huh. maybe pitufina pues como, como, no sé no Sí, sé. En, en, en biología ah. cuando tú tienes un animal un animal que es asexual muchas veces se reproduce por budding budding es que va creciendo algo una versión más chiquita de lo que sea Por la bolita. Por eso es la colita esa es la colita, la colita es el budding de la, la próxima generación oh, wow. de pitufina I mean Patrick y Spongebob oh, también wow. son asexuales porque una, una estrella y, un, y una esponja también. Así que se puede decir más o menos lo mismo. Oh my God. ¿Qué, en, qué, <laughs> ¿En qué viaje tú estabas, loco? Lo, no, Lo que me tiene mal es, ¿dónde están los otros 99 pitufos? ¿Dónde uh -huh. mal. Honestamente. ¿Se los llevo, comió? Llevo en, en Wikipedia, en <laughs> Ustedes hablan de ellos aquí en Reddit y Wikipedia. A ver si leo algo. Ya dice qué voy a hacer sí. hoy. O sea, pero, ya en mente. No, 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 yo creo que watch no duerme cuando hoy. Cuando vea un thread en Reddit y todo en caps. What happened to the other 99 nerds nerds of the previous generation? Ya sabe sí. que fue Walsh. Dios wow. mío. el tú no duermes hoy, ¿verdad? No, te, te, yo no lleno, duermo no, nunca. eso so, <laughs> está bien. Pero, pero sí, pero me recordaste también la teoría de, de Spongebob que que todos ellos son mutantes, uh -huh. porque ellos viven en Bikini Bottom, donde cayó una bomba nuclear en la vida real. Y pues uh -huh. el creador de SpongeBob es un biólogo marino, solo hace sentido de que, pues, todos ellos son, son creaciones de, de la bomba nuclear. Y la, la, la de esto, la, yeah. la explosión hizo que se crearan estos estas criaturas que hablan, y tú sabes, yeah. y por eso es que pueden prender fuego de agua porque es plasma radioactiva. Y, pero todavía no me explico por qué, por qué Freaking Sandy, que es una ardilla está, Ajá. decidió mudarse a Bikini Bottom si alguien me lo explica, pues <laughs> porque, porque Sandy se murió al principio de la película es así, eso tiene que ser esta es una una fiebre, una fiebre de, de Sandy una, una, ardilla, una ardilla que atropelló un carro y está es delirando está delirando <laughs> y todo eso lo que fue... está pasando y se fue rodando cuando atropellaron y quedó <laughs> en el mar ella cayó en bikini bottom ah, y maybe, maybe el, eh, ella vio un pinecone en su delirio y pues vio al pinecone como como eh, Patrick ahí y está. después sí. alguien una algíita le estaba secando con una esponja dijo mira ese SpongeBob ahí está lado, y miró para y lado mientras estaban muriendo vio una piña <laughs> Y ahí vive SpongeBob. Estaba dentro la... de la piña. Uh -huh. ¿Sabes que Todo esto ya de SpongeBob está adentro de la mente de Sandy. Sí. Ya, esto sí. Todo esto es Canon. Estos, todo esto es Canon. Que es una ardilla que está delirando. Y Plankton. Plankton es que tú sabes que algunas veces, eh, si tienes algo en la pestaña y <laughs> tú ves como, como si fuera algo microscópico, eso es Plankton. <laughs> Plantando un floater que ven mientras está secando la luz. Ya cayó, está saliendo está así las explosiones ahora mismo. De... <laughs> oh, Dios. oh, qué fuerte. Cuando dije al principio que este programa es, este podcast es un, un podcast de, de esta gente GP, pues, pues los estamos viviendo ahora mismo. <laughs> we drank the Kool-Aid. Today we drank the Kool-Aid. Okay? Right. Hay otras, hay otras fan theories que a mí me gustan un montón. Me gusta mucho ah, el fan theory de que James Bond es un codename y todos James Bond más o menos vive en el universo y que cuando se muere uno, entonces el próximo es un replacement. No sé si bueno, había escuchado eso. Yo, yo, yo pensaba eso, yo pensaba eso, sí. De que sí, a mí me hace sentido. Eso tiene más sentido. Si sacas a, a Daniel Craig de la ecuación, es, porque ese Bond como que rompió. No es que rompió un poquito la continuidad, porque a, antes de eso tuve, puede ver continuidad de, de la esposa de Bond se murió en, con un Bond y después mencionan eso en otro Bond. Este, o sea que, que más o menos tiene más sentido en las películas originales de Bond hasta que llegó New Bond. Uh, eh, sí, pero, sí. Pero eso es una teoría que a mí mm, siempre me ha tratado. Para mí que lo que es el codename es el a 007 no, pero el, el, la teoría es que todo, hasta el nombre, James Bond, es un codename. Oh, okay. <laughs> okay, ok, ok, ok. O sea, que cuando se muere un James Bond, otro el mejor agente de los que quedan Lo re, retoma ese nombre y esa, esa, esa identidad, no, James Bond. O sea, que James Bond es el codename del mejor agente que tiene MI6. O maybe son robots que parecen humano, huma, humanoides y dicen, pues, va, va a ser como, el de, eh, como Doctor Who. Quizás es que el primer response le pegaron un tiro a la cabeza y se está muriendo y se está imaginando <laughs> diferentes vidas Qué que pueda ido. No, pero pero going back esa, esa idea me gusta que James Bond es un time lord. ¿Tú? Ya tres sí porque mano el tipo tiene 20.000 años pero sigue, sigue bien. Pero, y y más, ¿Te sigue yo te tirando a te... las ladies normal. Eso podría ser que MI6, el top de MI6 son todos Time Lords, y por eso es que tenemos diferentes M's, y diferentes Money Pennies, y diferentes Q's. Tú sabes que estoy pensando ahora, maybe las Charlie's Angels, eh, tú sabes el, este, Charlie, maybe es un James Bond retirado. Oh. Que, que se cambió el nombre a Charlie, y... There you Habla como un ahora. <risa> <risa> Digo, bueno. pues no te, no te rías, en serio. O sea, como que para, que, para cubrirse, hablar con un santo americano ahora. Sí, uh -huh. Eso yeah, me gusta, yeah. no lo he pensado. No lo he pensado sí. Mira, ustedes han, han escuchado para dejar la muerte. Bueno, <laughs> voy a dejar la muerte con más, con más muerte. De, de que eh, el personaje este de Kevin McAllister es el malo de Enzo. Ah, sí, sí, sí. sí. Ay. El de Malón, que es, es el malo de Enzo. De, de <laughs> Yo lo creo, yo lo estoy, creo. Estoy en shock porque estoy aquí buscando así, así, así otros fan theories y acabó a mí me encanta Ferris Bueller Days Off una película ¿Uh -huh. favorita y hay un fan ¿También? theory de que supuestamente Oscar. Ferris Bueller eh, 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 no existe. ¿No existe? ¿Qué uh -huh. es eso? Yo nunca había visto esto. Que todo es en la imaginación sí, de, de. ¿Cómo de es que de, se llama? De Cameron. De, de, como, de, esta, la, de cámaro, sí. como esta enferma al, al principio de la película. ¡Wow! Uh -huh. ¡Ay, Dios yeah. mío! Que se inventa. Que es un yeah. chamaquito de un tío amigo y se inventa a su mejor amigo, el tipo más popular de Universo. Es casi, como, es, es casi como Fight Club. Algo así, más sí, o menos. Exacto. Yeah. Ah, güey, güey, güey. Hay otra teoría también, ahora que me acordaste. Ah. Que Fight Club. Es una secuela mm. de Calvin and Hobbes. What? Ya yeah, sí, yo había escuchado esa. Sí, es verdad. Eh, no, el, no. el personaje principal de Fight Club es Calvin. El Calvin pero y Hobbes se convirtió en Tyler Jordan. Exacto, porque pues Tyler Jordan es el tipo más cool que conoce ah, y pues cool. eh, eh, Hobbes fue morfeando mientras se hizo más, más grande. A un humano, a, a un humano super cool. Oh, diablo. Yeah, fucking, perdón, qué creepy. <laughs> ¿Qué, qué más. Yo bueno, pa, eh, eh, ustedes se acuerdan cuando se anunció que Jared Leto iba a ser el Joker. Ajá. ¿Ah? Ajá. este salió también para el tiempo de que la imagen de Robin de esa película de Eddie Batman estaba muerto con el suit no se ¿Sí? whatever. Este yo lo que yo lo que pensé, fue, bueno, la, un fan theory que había era de que ese Joker que de Jared Leto no era el Joker real. Que ese fue el Robin que murió, Ajá. porque por ejemplo el, el traje tenía unos tiros en, lo, en los hombros y, y el personaje de Joker tenía qué dice en los hombros. Él tenía la J de Jason Todd, que también es de Joker, pero Bicheng, que también es otro que yo me acuerdo. Este, pues, y, sí. y, y se van por esa y estaría bien Cool. Y también pues, podía, podía entonces eh, evidenciarles por qué Joker era tan joven comparado con el Batman de ese tiempo de, de Ben Affleck que era mayor. Eso también, eso también, esa teoría también me gustaba mucho. Sí, yo la recuerdo, estaba estaba cool. Sí. Pero yo entiendo que con esta esta está buena. Y esa es la teoría de The Lost. ¿Tú entiendes que ellos estaban muertos desde un principio o que Mira. después llegaron a. Ajá. ajá. No, no, no. Ok, no. literal. Ah. El último episodio explica y le explica el padre de Jack Shepard. Uh -huh ellos todos murieron en su tiempo cada uno murió en el momento que murió y esto es un mayor spoiler si no han visto los pues se chavaron ya lo estás escuchando ya te chavaste stop 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 skip skip todo pasó todo literal todo lo que pasó en la isla pasó ellos realmente vivieron en la isla todo lo que todo se vivió este y ellos eh, cada uno se encuentra ya cuando eh, cuando cada uno murió en su tiempo, puede ser que de viejo, de enfermo, de whatever, pues porque ese fue el, el momento más importante de sus vidas, estar en esa isla, compartir con esa gente. Por eso es que todos ellos estaban en, en esa iglesia wow. esperando que llegara Jack. Y pues cuando Jack murió en la isla, pues ahí es que él se encuentra con los demás. O sea, que ellos estaban en el, el último season, es en limbo, el literal. Limbo. Wow. Exacto, pero cada uno murió en su tiempo. Ahora, Carl no estaba en, el, en, la, en la iglesia, uno, porque el nene ya mide como siete pies, y dos, porque el nene vivió su vida y pues hizo otras cosas más importantes que no vale la pena que, que él estuviera en la iglesia. Además que si vieron el, el, el clip, el de esto como un mini episodio que hicieron después de la serie, que Hermione y Ben... Heardy Ben buscando a, a Carl en, en el hospital porque él es el que va, va a seguir el camino de, de la isla. So. Sí. Okay. Okay, yo, yo, yo hice ya, esta ya. confesión antes, pero yo no vi Lost. Eh, <gasps> ya, yeah, tú lo no, dijiste. ¿Quién no sabe, no sabe y Yo lo sé. <laughs> Y me estoy en, el, en el, el, el dentro del equipo de PSCS me, me trepan por eso porque yo es que nunca me enganchó en verdad nunca me Literal, enganchó. y yo no sé porque yo jangueaba con el Corio que tú jangueabas también, y todos nos reíamos yeah. todos los friki martes a ver la el, el nuevo episodio de los que no, hacemos ha, nosotros maratones y un Halloween que se vistieron todos de The de Darth yeah. Y que se que hasta empresa yeah. de y qué sé yo actually eh, este una de las, de, de las actrices, la mamá de Hurley, en la serie, literal, vio la foto de nosotros vestidos de Dharma. Qué y se le puedes preguntar a Izquierdo, saludito a Izquierdo, que fue el Salud, que... a Izquierdo y ahí Demi, me conozco con este... yo, ¿Sí vi, yo vi Lost eh, en, cuando salió en el boxe, que me lo compré sin verla, eh, ya ahí está el, el final solamente, pero me la compré completa y la vi binge en mi casa, antes de Netflix, pues la binge con los DVDs poniendo la esa. Yo, bueno, yo tengo ahí, no se ve muy bien, pero ahí yo tengo, ahí esa caja negra que ustedes ven ahí es el Box Collectors Edition de los, que, que es una, un juego de mesa. Espérate, ¿tú lo tienes ahí? Ah, pues mira, ese mismo, pues literal está ahí también. So, there you go. Yo, yo, tengo, yo tengo un póster de la llave atrás. Vamos atrás. <laughs> es para no sentirme de la estado. Qué fuerte. Yo tengo un par de pinturas de los, pero las, las saqué, las tenía aquí. Este que era con los números: 4, Ay, 6, 15, 16, 23, 42. No los jueguen en el loto porque en verdad, si se pegan, va a ganarse como 5 pesos cada uno. <laughs> so. un chorro de gente así pro juega. Pa claro. Pasó ya, ya pasó una vez. Eh, ganaron y ganaron, pero fueron como 50 mil personas. Ganaron usando ese número, así que cada uno se llevó como 20 pesos. So. Wow. No jueguen, no wow. lo jueguen. Wow. Yeah. Wow. <laughs> okay, pues sí, vamos a, dale, dale. no, no, dice es que uno de mis sueños es hacer un podcast de Lost un episodio de un po hablando de Lost pero la verdad es que no, no puede ser un episodio tiene que ser básicamente un mes completo porque, o sea, hablar de todas las cosas algo bien, bien denso y no muchas personas vieron esta serie o la vieron completa, o la vieron y le gustó y quieren hablar de esta serie pero eso, oh, es uno, como... eso es uno de mis de mi, de mi goals bueno así. si quieren hacerlo vamos, vamos a ponerle un día a la semana y lo transmitimos aquí por Puerto Rico Comecon en serio Ay, <laughs> en serio sí no mira lo que se puede hacer si quieren hacer un 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 episodio cada epi eh, eh, discutimos un ¿Sí? episodio por cada episodio y, y wow yeah. coño y eso por, esos porque son entretenidos mano o sea los, esos rewatch son yeah. entretenidos este, así que es bueno. Me puedo poner millón, pero yo todavía tengo millón para ahí. Yo me lo pongo. Ahora, ya, ¿no? Ahora yo no voy a estar. <risa> <risa> tú, no, tú vas a el moderador Tú puedes tú tienes... ser... Porque no, nosotros somos rewatching, pero tú puedes ser el punto de vista de la persona que no lo había visto. Exacto. Tú, tú, tú eres los ojos el, nuevos a esta el, conversación. El problema de eso es que aunque yo realmente no lo he visto, sé todo lo que pasa y sé el final, como eso como que a través de la, la cultura popular ha permeado el final de los y pues como que no uh -huh. no va a ser es que, que... No, es lo mismo, no es lo mismo saber y que te cuenten qué es lo que pasa al final que tú verlo y experien, experien, tener la experiencia de verlo Exacto. y estar una semana llorando en posición fetal este, <laughs> recordándote la última escena de Jack con Vincent eh, no Literal, no, 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 no. La, la eh, cena que no hay en la no, no, no voy a ir en ese viaje, pero no. nada. No, yo los, no. los leí esto okay, ya completo cuatro veces. ¿Qué tal esto? Y tío, estamos planificando esto en vivo la gente está estar como que ya está muy aburrido. Ustedes están viendo, a Star is Born, a podcast is born. Lo, una cosa que podríamos hacer es planificar un podcast que sea específicamente de rewatches. Okay. Ya. Y empe, quizás empezar con Lost y cuando se acaba Lost ir a otra serie, este, y hacer hacerlo un, un como por a... season season one is lost. Exacto. Uh -huh. Y un día a la semana nos reunimos aquí en, con quizás con otras grafiquitas que no digan, pero aquí les muestro el Con y tenemos un, un rewatch, una hacemos un podcast de media hora, a la hora hablando sobre cualquier excusa para ver Lost de nuevo. Yeah. También. Me van a obligar Ay, a, Ricky, Ricky, a ver Lost. Literal María. Ricky. Ya, yeah. María, yo lo pasé viendo los viendo los los Blu-ray porque yo lo tengo en Blu-ray yo ah. pues lo ponía en el en el PS4 y me ponía a ver los con la planta eléctrica y me quedaba mía. Bueno, yeah. yo María, María, lo pasé porque yo tenía señal, yo tuve señal todo momento, Porque yo vivo al lado de la antena, antena ah, todo, wow. María fue viendo Star Trek en el celular, viendo <laughs> de Discovery, hasta Discovery. fue jugando capper. Switch y Jugando Switch y, y viéndolos por las noches, que en verdad que era, era como decir una, un retiro espiritual, Verlos. En, en, en medio de la pandemia. Eh, pobre I Sawyer. Pero nada, dale. <laughs> nada, vamos a cerrar aquí porque se está <laughs> rodando. Y yo, Sawyer es si, el perfect gambit. I'm saying it. okay ya. Y yo creo que ya perdimos a toda la gente que nos estaba escuchando. <risa> <Anyway>. <risa> Mira, yo Luis, cuando te escuchando esto, espero que estés bien. Gente, recuerden compartir sus fan theories favoritos en los comments, los vamos a compartir en el próximo episodio, estamos locos por escuchar qué lo que era, qué lo que era nos dicen por ahí, o, o cómo le, le pueden ganar a la teoría de la reproducción de los pitufos, eh, por favor. <laughs> Compartan la teoría de las revoluciones blue far and white, pero siempre con un link para acá a este podcast para que la gente sepa quién fue el morón que se inventó esto, este que está aquí, el imbécil este. Gracias a todas y todos por escucharnos, stay safe, quédense todos en casita, recuerde que aquí en el Puerto Rico Comic Con tenemos entretenimiento para ustedes. Eh, tenemos, no, eh, nosotros vamos al aire todos los miércoles a las 8 de la noche, tenemos el reload los viernes a las 8 de la noche, probablemente en algún momento tenemos el rewatch algún día de la semana a las 8 de la noche, a ver qué pasa. Eh, este sábado continúa el torneo de Call of y No Man's Land, eh, ahora estamos en cuartos de final, así que no se pierdan, empiezan a las sábados para tarde, recuerden también que los últimos sábados del mes tenemos el... Eh, cosplay show que es a home pueden enviar fotos o videos de su cosplay a Sessions at Voy a dejar la dirección en los shows y el, el post de este stream. Eh, ¿Barry dónde podemos conseguir en social media? Pues me pueden conseguir en Twitter, en Facebook como Punky Bao, en Instagram como Other Punky de otro Other O T -h -e R. Funky. Y revisa Gaming PR, que hago streams martes y jueves, pero toda la semana estamos haciendo stream. Ayer hice de Animal Crossing, estoy haciendo un comeback con Animal Crossing porque mucha gente me lo estaba pidiendo. Y pues mañana hago otro stream ¿Eh? de, de no. Paper Mario, puede ser. Ajá. ¿Qué? Deberíamos hacer un stream de Animal Crossing por, por, por con, con, con que no lo hemos hecho hace tiempo. Y nos Verdad, metemos? mano, eh, tenemos que hacerlo. Un episodio de Idris pot en Animal Crossing, oh, pero es que que habría que comenzar. Valeri hizo una entrevista en Animal Crossing. Sí, ya, yeah, sí, yo hice una entrevista sí, completa. Eso, eh, sí. este, gracias a Norberto que le hizo un freaking set en su casa. Este, hicimos la entrevista en el serie y le quedó brutal, verdad? Quedó brutal. Quedó muy, quedó muy bueno. Pues vamos vamos a hacer la decisión, aunque sea un mini show entre medio, hacer un episodio así especial sí. de, de, de de Kikirikán, pero entonces es en AMC. Eh, Watcher, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Mira, eh, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y Cultura Secuencial. Todos nuestros episodios cuando grabamos en vivo los puedes conseguir en twitch.tv slash Cultura Secuencial. Eh, ahí pues pueden vacilar con nosotros. Y estoy también streameando mi gameplay de Marvel's Avengers. Que si quieres ver a un bacalao muriendo cada cinco segundos, pues me pueden ver ahí en confianza. <laughs> eh, eh, por y, eso es, eh, y importante, eh, como dijo Pete, eh, reload todos los viernes a las 8 de la noche por Chiyo eh, Comic Con en Facebook y YouTube. Yes. Por, eso, por eso es que yo nunca hago streamings de, de videojuegos, porque es que yo no quiero que la gente se vea muriéndome over and over and over. ya and yo and perdí a... la vergüenza ya yo perdí yo, la vergüenza de eso yo tuve que hasta disculparme, ya. hoy ahorita están haciendo uno por la mañana y lo cómico fue que me estaban matando ¿verdad? Un, estaba estaban muriendo <laughs> mucho y un chavaco preguntándome ¿y por qué no te gusta el anime? y yo, mira, espérate, <laughs> dame un break <risa> déjame <laughs> pensar no me has contestado <laughs> la pregunta y yo mira, te están matando, dame un break <laughs> Ay, qué quiero, es que no se puede ese, ese multitasking que está difícil, complicado. <laughs> bueno, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Pitbull, Facebook, Instagram eh, y Twitter. En Twitter me paso peleando, así que pues eh. normal. <laughs> eh, y recuerden las redes sociales del Puerto Rico Comic Con, pero Comic Con en Facebook, Twitter, Instagram y también pueden buscar nuestro canal de YouTube, que estamos compartiendo contenido chévere. Está, por ejemplo, la sesión de Comic Con con la parrilla, está allí, que la pueden ver y la sesión épica, épica, épica que tuvimos en el primer sessions. ¿Tú te acuerdas de eso, Valerie? La oh my god. Eh, Esa estuvo la única demasiado. Vez, la, única vez, la única vez en la vida que hemos hablado con una caricatura en vivo. Sí. Eh, estuvo súper cool. La pueden ver es en solamente... mi bucket list. Ya, ya, sí, ya este, <laughs> lo pueden ver en nuestra canal <laughs> de YouTube. Así que suscríbanse a nuestra canal de YouTube y síguenos en las redes sociales. Y nada, Corillo, nos vemos la próxima semana. Watcher, gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Siempre está brutal estar contigo. Así que gracias, 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 gracias. Y gracias, Ponky. Y bueno. La calle de prosperidad y que la fuerza los acompañe, Corillo. ¡Se cuida, mi gente! ¡Ah! Y vayan a irrican.com, lo pueden conseguir. cosa. es la Ah, Estas chiches están, me encantan. Las chiches están bien chulas, todas tienen un estilo diferente. bien cómodas! Super coffee. ¡Ah, mira, mira! El Superman Red Ahora voy a... Ahora quiero ir a buscarlo para atrás. Me siento left out. La voy a cerrar porque si no... Bueno, ahí yeah. es Corillo, cuídense. Se cuidan, Alamo.